El próximo 19 de baños visitará a Civicán en Diálogos de Medianoche Pilar Adón, novelista, poeta, traductora, madrileña y fundadora junto a Enrique Redel de la editorial Impedimenta. Os queremos invitar a adentraros en la obra de esta polifacética autora, una lupa que pone foco a un universo único. El año pasado cosechó el éxito entre el público y la crítica con la premiada de Bestias y Aves de Galaxia Gutenberg, una novela enigmática con un estilo propio que combina la imaginación y el misterio, y la poesía, donde se aunan y despliega todo su imaginario ya desarrollado en anteriores obras. Su trayectoria como escritora se inició tempranamente en el mundo del relato y nunca ha renunciado a este formato. De hecho, tiene volúmenes como La vida sumergida, El mes más cruel y Viajes inocentes. También es autora de varios poemarios, Las órdenes, Mente animal y La hija del cazador. Y en formato de largo destacamos las novelas Las efímeras, considerada una de las 10 mejores novelas de aquel año, Las hijas de Sara o Eterno amor, un relato largo ilustrado. Sus historias abordan temas como la soledad, la incomunicación, la búsqueda de la identidad y la complejidad de las relaciones humanas. Los personajes se pasean por espacios simbólicos vinculados al imaginario de los cuentos infantiles, enfrentándose a situaciones de tensión, miedo y encierro. Esta confrontación se da dentro de la propia mente humana y también contra la naturaleza y las relaciones con los demás. Las situaciones límites les llevarán a estos personajes a explorar sus emociones más profundas. El espacio, en su novela, es un elemento fundamental que contribuye a crear esta atmósfera particular y a profundizar en los temas que aborda, de una forma recurrente. Es descrito con gran detalle y tiene también su peso simbólico, creando estas sensaciones de claustrofobia, desconexión o inquietud, que reflejan el estado emocional de los propios personajes. En cuanto al lenguaje que utiliza, pues consigue crear estas atmósferas poéticas que reflejan esa complejidad emocional de los personajes, captando los sentimientos y expresándolos de manera sutil y elegante, con silencios que son tan importantes como las palabras que se dicen. Algunos de sus referentes literarios podrían ser Tolstói y sus comunidades utópicas, Unamuno y sus personajes que se pasean por la naturaleza, o la literatura gallega, donde la naturaleza es un personaje más. Así pues, nada más, os animamos a acudir a Diálogos de Medianoche y adquirir a su obra en préstamo en la biblioteca, para saborear a una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea en español.